Este año la Feria del Libro de Granada está dedicada a Pedro Antonio de Alarcón, primer corresponsal de prensa prácticamente del mundo. Estuvo cubriendo la Guerra de África, viajó por Italia y nos dejó un testimonio maravilloso de su viaje por Italia, y decidimos hacer un viaje a la inversa, ir a la cuna de Pedro Antonio de Alarcón y hacer un viaje en el tiempo que nos permita comprobar qué queda en el Guadix actual, en el Guadix del siglo XXI, del Guadix de Pedro Antonio Alarcón, y a la vez repasar o visitar algunos de los lugares que inspiraron su vida o que inspiraron su obra. Y nos acompaña en este viaje Julio García de los Reyes, una de las personas que más y mejor conocen la vida y la obra de Pedro Antonio Alarcón, atesorador de un maravilloso archivo. Y sobre todo, descubrís por vosotros, por vuestros propios medios, vosotros mismos, ese Guadix tan maravilloso que tiene un montón de sorpresas esperándonos. Él cuenta que nació en la casa número 4, entonces el número 4, de la penúltima casa del callejón del Hospital Viejo. Pues él nació aquí. Pero cuando, años después de la muerte de Alarcón, se le quiso hacer un homenaje, Alarcón en aquel momento era gloria de las letras hispanas. Vendía libros por un tubo. Entonces no estaba bien un escritor de esa categoría naciera en esta casa. En un rinconcito tan humilde, se le buscó, ¿no?, la casa, la casa en la que había habitado su familia después, y en la que además habitaba su hermano mayor Luis. Luis de Alarcón, que era un ¿cómo se llama? Un cacique en el sentido de hace 100 años, ¿no? O sea, un señor poderoso económicamente, y además que controlaba a muchísima gente, ¿no? Alarcón es nuestro más insigne escritor. Alarcón es, con el sombrero tres picos, ya pasó a la historia, aunque también obras suyas como La mujer alta, que está considerada uno de los mejores cuentos de terror, de hecho en todas las antologías de terror de la literatura, se incluye el cuentecito de La mujer alta, pero también El amigo de la muerte, del que el propio Jorge Luis Borges hizo una edición magnífica. El propio Niño de la bola lo editó en Estados Unidos, Robert Graves hizo una edición especial del Niño de la bola. Quiero decir que Alarcón es inmortal, es internacional. Algunos han intentado leer que El niño de la bola era autobiográfico en parte, ¿no?, recordando a Alarcón su año de mocedad. Como la familia de Alarcón fue una familia que vino a menos económicamente, pues él, en la historia del Niño de la bola, cuenta la de un señor que se empobreció también con la guerra, su familia, y que quedó en manos de un usurero que le prestaba dinero a un tipo de interés tan terrible, que al poco tiempo se había quedado el usurero con todas las propiedades, entre otras, la casa de los ancestros de Alarcón. La protagonista femenina del Niño de la bola, Soledad, en aquel momento voy a tener 12 o 13 años, quiere decir que era un amor de estos juvenil. Sí, platónico. Sí. Y la ve como niña y está esperando a que se asome al balcón para verla, ¿no? Y está hablando de esta fachada, de los escudos, y entonces le dijo a ella que no se casara con nadie, que él se iba a hacer rico, y se fue. Y se fue, y volvió. Y volvió rico, pero ella se había casado. Lo que hay aquí son parte de su despacho, del que tenía en la calle Atocha de Madrid. El padre de Alarcón murió cuando Alarcón tenía 30 años, en 1863. Y él venía una vez al año, al menos, a Guadix para ver a sus padres. Cuando murió su padre, siguió viniendo una vez al año. No os quedéis solamente en estas imágenes.
acercaos a Guadix y haced vosotros vuestra propia visita. Disfrutad de esas chuletillas de cordero segureño en la Plaza de las Palomas, de un buen desayuno, de un pastel y sobre todo descubrís por vosotros, por vuestros propios medios, vosotros mismos, ese Guadix tan maravilloso que tiene un montón de sorpresas esperándonos.